Muchas gracias. Bienvenido de vuelta al programa. Bueno, ha venido la presidenta chilena Michelle Bachelet. La señora Bachelet ha venido traje de camuflaje y armada y me está apuntando acá. Señora Bachelet, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Jaime Bailey. Muy contenta de estar aquí en el francotirador. Y bueno, contenta de estar en este país, el Perú, un país que lo siento como mío. Oiga, pero ¿por qué ha venido usted vestida como si no se fuera a la guerra y armada? Esto es una conversación, no tenía que venir. No, incluso hasta el nombre que dice la Bachelet, ese traje. Pero no se iba a llevar por las malas apariencias. Yo soy una mujer de doña Michelle Bachelet, yo quiero la paz. Quiero La Paz, quiero Lima, quiero Buenos Aires, quiero todo, todo. ¿Qué es esto? Bueno, pero ¿por qué ustedes están comprando tantos misiles como 700 millones de dólares de misiles norteamericanos? ¿Y por qué están espiando al Perú? No estamos espiando al Perú, es un montaje. Que nosotros no tenemos nada que ver en este asunto, pero de este montaje que lo ha hecho el señor Harry Potter. Es una mentira todo esto. No tenemos nada que ver con el espía. Son ustedes los peruanos que son muy desconfiados. Pero hay el presidente Alan García ha dicho que ustedes nos espían porque nos envidian. Dice que nosotros los envidiamos. ¿Pero qué le pasa a Alan? ¿Qué tiene? ¿Que nosotros te envidiamos? ¿Estás boludo? ¿Qué te pasa? ¿Estás que nosotros te envidiamos? Por favor. Por ejemplo, ustedes tienen a Chabuca Granda, nosotros tenemos a Violeta Parra. Ustedes tienen a César Vallejo, nosotros tenemos a Pablo Neruda. Ustedes tienen Machu Picchu, nosotros tenemos... Somos un gran país. Oiga, cuidado que tú... Te voy a apuntar la próstata que dice que... Como ya no lo usas, según tú. Bueno, Michelle, y este tema de Alan García. Al comienzo Alan García y usted se llevaban bien. Éramos buenos amigos. Él le daba hasta, le besaba la mano. Así era muy galante él. Usted no venía... sabe cómo me calentaba esa porque soy una mujer de un sentimiento, pero está presente el Estado, ¿no? Me calentaba. ¿Se le calentaba? Me calentaba todo, toda la caserina se me movía toda. ¿Y en qué momento eso se enfrió? ¿Por qué las relaciones? Porque estaba todo bien y ahora de pronto ustedes os espían y ahí Alan dice que es una Chile es una republiqueta y ya todo se malogró. ¿Qué realidad? Ahora parece la guerra de los Roses ahora nosotros con Alan García. Sí, pues. Pero no sé qué pasa, parece que debe ser un tema político. Tú sabes cómo es este tema de los abogados. Por eso yo exijo respeto, exijo realmente, exijo buena forma, exijo mejor conciliación, exijo una explicación. Plop. Yo no sé qué pasa. Esa es la clase política que tiene este país. Por favor, qué barbaridad. Una cosa terrible. Por el amor de Dios, señora Bachelet, yo le ruego que las relaciones con el Perú vuelvan a... Eso, me falta relaciones. Mejores relaciones diplomáticas. Que sean más cordiales. No puede haber ese ambiente de desconfianza, de recelo, de hostilidad. Bueno, ustedes están muy mal de armamento. Sé que el oficial Ariza nos mandó un informe. Están con su fusil. Están con fusiles AKM. Sí. AKM, armas cargadas con mote. Nosotros no hemos comprado unos fusiles, unos misiles antitanque. Y esto es lo que le consigue el Perú. Nada, que esta cosa está comprando. Está muy mal, usted puede decir. Con esto no hacen nada ustedes. Ahí está, mire. Esto es la... Con eso quieren hacernos la guerra, por Dios. Es una mierda, ¿qué es eso que está hecho? ¡Qué barbaridad, por Dios! ¡Puentecillo chino! ¡Sí, chino! No, pues, un desastre. ¡Puentecillo chino! Esto era lo que el espía Ariza le dio, tío. ¡Claro, es lo que nosotros! La última tecnología de las armas peruanas. Para que vea que la cosa está... La información es muy leal. Un desastre, va. Bueno, y Alan, que ya no nos moleste más. Ahí está. Tiene un encendedor para que quiera reventar. ¿Tiene encendedor? ¿No? Sí, lo reventamos y adelantamos la Navidad. ¿Tiene encendedor? Y claro. Nos sacamos la conchetola acá. A ver dónde está, esto puede ser interesante, ¿eh? Ahí está, por supuesto. Ahí esto está, sí, yo soy medio pirómano. Ay, sí, ¿verdad? Igual sí. Que yo, imagínate, yo también soy medio pirómano. Ahí está, ¿dónde comenzamos? Tiene que mirarlo rápido. Ahí está, claro.
Ahora me toca a mí, ahora me toca. Ahora me toca a mí. Un último. ¿Lo vamos a tirar? ¿Lo vas a tirar? Muchas gracias a todos. Muy amable. Gracias, permiso. La señora Bachelet, la presidenta. Solamente para decirle nada más, las 9 últimas funciones en el Chato Canú de Miraflores, los esperamos la venta de entrada en Teletique de Bomi Metro, que también son chilenos. Ustedes saben que con Claro pueden cuadruplicar y ahora hasta las estatuas van a bailar. Con solo 6 soles podrás llamar y hablar mucho más a cualquier destino nacional. ¡Duro! Cuadruplica desde 6, desde 6, desde 6. Y no necesitas recargar para cuadruplicar. Con Claro es posible. ¿Sabes quién está tomando Ensure? Gente como tú, que quiere tener una vida saludable con una adecuada nutrición. Por eso Ensure contiene proteínas y omega 3, calcio, antioxidantes y fibra. Ensure es recomendado por médicos y nutricionistas para una nutrición completa.